Intendente, acompañando un acontecimiento importante para Tranqueras hoy. Digo que sí, muy importante. Digo, este tipo de organismo que incluso ha colaborado muchísimo en el departamento, me consta. Digo, yo quiero agradecer a dos grandes amigos, que es Carlitos María Fossati y Carlitos Suárez de Lima también, que hoy no lo veo, pero está por llegar. Digo, porque sé lo que quieren este departamento también. Y en estas cosas uno siente como la colaboración y el esfuerzo de ellos también, que lo quiero hacer público ese agradecimiento, no solo por la institución que ellos representan, que digo, la institución ya es tradicional, que la función social que cumplen este tipo de organismos, permitiéndole o dándole seguridad también al consumidor, como decimos nosotros, porque realmente con la posibilidad de testimoniar precios sin esas ganancias o excesivas, digo, son realmente muy, muy importantes para la seguridad del propio consumidor, ¿no? Intendente, el éxito de este expendio va a depender seguramente del interés que pongamos los tranquerenses, incluso como clientes, de acceder a los productos de calidad que aquí se venden. Sin duda, digo, porque eso es una cosa muy importante lo que tú has dicho, que el organismo cuida, ustedes pueden ver ahí en las góndolas que tienen, digo, la calidad de los productos que tienen y a precios realmente, digo, accesibles, digamos, ¿no? Digo, está dentro de lo que es la producción de Uruguay, ¿no? Intendente, a nivel municipal, Tranqueras sigue con expectativa que todo el departamento, las dificultades en el plano económico y también lo que tiene que ver con la cantera. Sabemos que usted se ha preocupado por el tema en las últimas semanas, que ha viajado. ¿Qué le cuenta a Tranqueras? No, nosotros sí, estamos viendo estudiando distintas posibilidades, viendo la posibilidad también de que ese hecho no resienta la actividad municipal. Sin duda, el hecho de parar la trituradora, donde precisamente lo que planteamos nosotros en esta época del año, donde precisamente se puede trabajar con asfalto y donde la piedra es el elemento fundamental para trabajar y para hacer obras de esa naturaleza, a nosotros nos va a afectar bastante. Estamos viendo las distintas posibilidades de que eso no produzca un trauma. Pero digo esto acá, que sin perjuicio de uno o de nosotros de ninguna manera estar menoscabando el medio ambiente, sino que realmente es un tema que nos preocupa realmente, y así lo hicimos ver cuando hicimos el presupuesto quinquenal, digo, con respecto a lo que es la cantera en ese lugar, en Rivera. Nosotros tenemos la esperanza de llegar a una solución definitiva antes de que terminemos este gobierno. Digo, pero eso también fue hablado a los distintos niveles, tanto con Dinama como Dinamige, que implica también una serie de estudios, pero sin perjuicio de eso, lo que esta cantera o la trituradora, más bien dicho, que es lo fundamental, digo, o la queja de los vecinos, es la contaminación sonora o la contaminación por el polvo. Son elementos que nosotros hemos atacado en este ejercicio y hemos minimizado, digamos, por lo menos el efecto del polvo, que fue claramente constatado hasta por el juez o por la jueza actuante en primera instancia. Digo, nosotros lo que pretendemos es buscarle una solución provisoria para luego llegar a una solución definitiva. Intendente, para finalizar, hemos visto que en las últimas semanas usted y sus asesores han estado en Tranqueras reunidos con ambos clubes de servicio de esta ciudad para apoyar dos festividades tradicionales como la fiesta criolla del Club de Leones y la fiesta de la Sandía.
Sí, no les escapa a ninguno de ustedes, ni no es por peinar a los tranquerenses, pero los tranquerenses son muy activos en esto, también es una gente muy unida y que vive mucho su localidad. Digo, esto es una cosa muy importante para todos los que sentimos nuestras cosas. Y creo que sí, el objeto de nuestra presencia es un poco, en la forma posible, a apoyar todo este tipo de movimiento, que no deja de ser también una difusión de nuestra cultura, digo, y ustedes esto lo hacen muy bien, hacen a la gente participar y vivir cosas que son muy caras a los uruguayos, que las queremos mucho. Entonces, en ese aspecto, digo, en todo este tipo de planteamientos está también la posibilidad de nosotros como institución o como gobierno municipal darle el apoyo a ese tipo de actividad, que es un bien para todos. Muchas gracias, intendente. Gracias a ti.